and sing and write songs to in nombre de Jesús. Y entonar y escribir entonaciones en el nombre de Jesus, Jesús. And not know him. Y no conocerlo. So what is the purpose of Rav Sholiach Shaul Paul? Entonces, ¿cuál es el propósito del rabino de Sholiach Shaul Pablo? To minister. Ministrar. The one who you ignorantly are seeking. Al que ustedes ignorantemente están buscando. To declare him to you correctly. Para declarárselos claramente. Here correctamente. It is. Verse 24. Verso 24. Yahuwah who made the olam and all things in it, seeing that he is ruler of the shamayim and the olam, dwells not in temples made with hands. So, right there we see we don't go to temple to find Yahuwah. We stay at home and be still and know that He's Yahuwah and come under the covering of a Shaliach or a Navi that can show us the unknown Elohim. Entonces ahí vemos en el verso 24 que no vamos a buscar a Yahuwah porque Él no mora en templos, sino que nos quedamos en nuestras casas quietos, pero buscamos a un Shaliach, stop, a un enviado que nos traiga la Emet. Yohanan. Yohanan. What did Yaakov say last week? ¿Qué dijo Jacob la semana pasada? In the Jerusalem Council. En el Consejo de Jerusalén. Go to the temple. Vayan al templo. To learn Torah. Aprender Torah. Rav Shaul. El rabino Shaul. Disobeys the council. Desobedece al consejo. Circumcises Timothy. Circuncida a Timoteo. And then says. Y luego dice. You won't find him in the temple. No van a encontrarlo en los templos. Only thing you're going to find in Young Israel. Lo único que van a encontrar. Is a bunch of stiff-necked Jewish people. Entre ese Israel es un montón de personas con duras cerviz. Who reject Yeshua. Que rechazan a Yeshua. And you're going to be disputing with them. Y van a estar discutiendo con ellos. So you won't find him in a synagogue. Entonces no lo van a encontrar en una sinagoga. Now, if there's an apostle or a Naví. Y si ahí hay un apóstol o un Naví. If there's a father of the rain. Si existe un Abba de la lluvia. In that temple or synagogue. En ese templo o sinagoga. He will blow away the smoke. Él echará fuera el humo. Of religious confusion. De la confusión religiosa. That's our job. Ese es nuestro deber. To blow away the smoke. De echar fuera el humo. Of religious confusion. De la confusión religiosa. Verse 25. Neither is this unknown mighty one worshipped with man's hands. Verso 25. As though he needed anything. Seeing, in other words, he doesn't receive anything from men's hands. En otras palabras, él no recibe nada de las manos de los hombres. Seeing his hands give to all of us chayim. And breath and everything. And he has made of all nations of men from one dam, one blood, to dwell on the face of the olam. And has determined, verse 26, times before appointed and the bounds of their dwelling. So we see in verse 26. Entonces vemos aquí en el verso 26. Number one. Primero. The kingdom of heaven is within, the kingdom of Yahweh is within you. El reino de Yahweh está dentro de usted. That's number one. Primero. To get the kingdom of Yahweh in you, you have to invite the king into your heart. Para conseguir el reino de Yahweh dentro de usted, usted tiene que invitar al rey a su corazón. Number two, if the king is not in your heart. Segundo, si el rey no está en su corazón. Already when you walk into the temple. Ya cuando usted entra al templo. You will not find him in the temple. No lo va a encontrar en el templo. Or in the church. Ni en la iglesia. Number three. Tercero. He has made all nations. Él ha hecho a todas las naciones. And will destroy all nations. Y destruirá a todas las naciones. When they come against Jerusalem. Cuando vengan en contra de Jerusalén. And leave Israel. Y dejen a Israel. That is the message. Ese es el mensaje. Of the unknown mighty one. Del Elohim desconocido. He's made all nations of men. Él ha hecho a todas las naciones de los hombres. To find a bride. Que encuentren una novia. To find Israel. Que encuentren a Israel. Here's something else you need to know about the one whom you are very, very religious about. Y aquí hay otra cosa de la que necesitan saber acerca de quien ustedes son muy religiosos. He is a racist. Él es un racista. Do I have your attention now? Tengo su atención. The Heavenly Father, el Abba firmamental, is a racist. Es un racista. What race? ¿Qué raza? The human race. La raza humana. Well, Rabbi, I don't believe black folks and white folks should get married and English folks and Spanish folks. Blah, 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 blah. Rabino, yo no creo que las personas de color negro y las personas de color blanco se deben de casar. Y tampoco creo que las personas de habla inglesa y las personas de habla hispana se pueden casar. Blah, blah, blah. On Mars Hill, they'll tell you, I don't believe in the intermingling and intermarrying of the races. En la ladera de Marte van a decirle que no creen en la mezcla de las razas. But on
Zion Hill. Pero sobre la ladera de Zion, the truth is different. La realidad es diferente. From one blood, de una dam, sangre, come all men, ha hecho a todos los hombres who dwell, que moran in the Olam, sobre la faz de la era. So as long as your blood is red, entonces mientras tanto que su dam, su sangre sea roja, or my blood is red, o que mi dam, mi sangre sea roja, you can marry anybody. Usted se puede casar con cualquier persona. You can enter into a marital covenant with anybody. Puede entrar en un convenio de casamiento con cualquier persona. That has the red color. Que tiene el color correcto. The color of red. El color rojo. Red blood. Dam roja. There's one race. Hay una raza. The human race. La raza humana. That's the unknown Elohim. Ese es el Elohim desconocido. That's the way he sees things. Esa es la manera en que él ve las cosas. But the unknown Elohim also doesn't want you to be very, very, very religious. He doesn't want you to be very religious. He wants you to be very submitted. Pero el Elohim desconocido de igual manera no quiere que usted sea muy, 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 muy religioso, sino que usted sea muy, 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 muy sometido a su palabra. In who he reveals himself to be, rather than who you think he is. And he remains unknown. De la manera que él se revela y no de la manera que usted se imagina que él es. Look what else, las cosas desconocidas. Look what else a Navi will teach you. Y vea qué más le va a enseñar un Navi. Look what else a Shaliach will teach you. Vean lo demás que un Shaliach, un enviado les va a enseñar. Verse 26. Verso 26. He will teach you the determined, therefore the appointed times. Y les enseñará los tiempos prefijados, en otras palabras, los tiempos apuntados. Si es usted un mormón, yo oraré por usted. You still worship the unknown Elohim. Si usted sigue adorando al Elohim desconocido, you're a Christian? ¿Es usted un cristiano? You still worship the unknown Elohim. ¿Sigue usted adorando al Elohim desconocido? You're messianic? ¿Es usted mesiánico? You're into Hebraic roots? ¿Está usted metido en las raíces hebreas? You probably still worship. Quizás todavía siga adorando the unknown Elohim. You may have prayed the sinner's prayer. Quizás usted haya orado la oración. You del may pecador. Have memorized scripture. Memorize scripture. Quizás usted se haya grabado la escritura. You may have rabbis and preachers in your family. Quizás usted tenga rabinos y proclamadores en su familia. Did anybody in your family on Mars Hill or on the internet, on Facebook or on social media, did anybody tell you he has determined the times you are to worship? ¿Le ha dicho alguien sobre la ladera de Marte o sobre, en su familia, alguna persona o en la iglesia, que él ha decidido, ha prefijado los tiempos apuntados de adoración? That the Martians are wrong? Que los marcianos están equivocados? It's not as long as you worship? Que no es mientras que usted adora? You're okay? Que mientras tanto que usted adora está en lo cierto? That you could determine what time to come into public assembly? Que usted puede decidir a qué tiempo entrar en la asamblea pública? No. No. Yahweh has determined the Moadim before he made the Olam. Yahweh ha decidido los Moadim antes de que él creara el Olam, el mundo. And the bounds of their dwelling. Y los límites de su habitación. The appointed times for gathering and worship. Los tiempos apuntados para reunirse y exaltar. Are called times of dwelling. Se han llamado tiempos de habitación. You're going to come in for 8 days in Sukkot. You're not going to eat my food and drink my wine. Ustedes van a venir por 8 y a mí más Sukkot y no van a comer mi comida y beber mi vino. There are the boundaries. Allí hay los límites of the appointed time. De los tiempos apuntados for Israel to dwell. Para que Israel. Not to say my mishpacha is in Mitzrayim. No para decir que mi familia está en Egipto. My children are going to the second grade in the PS 81. Mis hijos están yendo al segundo grado de la escuela pública número 80. You're the head and not the tail. Usted es la cabeza y no la cola. You go to PS 81 and pull that child out of school and bring him to the boundaries of the appointed time. Usted vaya a esa escuela pública número 81 y jale a su hijo y tráigalo a los límites de los tiempos apuntados. Those very boundaries. Esos mismos límites. Of their dwelling, meaning de su habitación. Those times dwell. Quiere decir que en esos tiempos usted habite. In borders. En límites. Yahweh sets the borders. Yahweh pone esos límites. Not mankind. No la humanidad. Verse 27. Verso 27. Why is it so structured? ¿Por qué es que hay tanta estructura? Why does the true emunah have to be so Torah based? ¿Por qué es que la real emunah tiene que ser tan basada en Torah? That they should seek him. Para que lo busquen a él. That he should become a known Elohim. Para que él se haga un Elohim conocido. And not an unknown Elohim.
y no un Elohim desconocido. The Moadim, the Shabbats, the prophets, the Shlichim, the Nevi'im. These are all for you to leave Martian status and to become firstborn Yisrael. Las Moadim, los tiempos apuntados, los Shabbats, los profetas, los Nevi'im, los enviados, los maestros, todos estos son para que usted se establezca como un Israel. And he's very patterned and very structured. Y él tiene mucho patrón y mucha estructura. Verse 27. Verso 27. Acts 17:27. Hechos 17:27. So that we can go swimming. Para notice. Para que podamos ir a nadar. That's what it says. Noten ahí. ¿Es eso lo que dice ahí? That's what it says. ¿Es eso lo que dice ahí? No. So that we, Yahweh is structured. So no, en otras palabras, Yahweh está estructurado para que nosotros so we may seek him. Podamos buscarle. If possibly we, they might reach out for him. Y si es posible alcanzarle. And find him. Y encontrarle. Though he be not far. Aunque no está lejos. From any of us. De nosotros. So how do we find him? Entonces, ¿cómo le buscamos? We invite him. Le invitamos. How do we find him? ¿Cómo le buscamos? We seek him. Le buscamos. How do we find him? ¿Cómo le encontramos? We find the boundaries in which he dwells. Buscamos los límites en donde él habita. We submit to the one who reveals and we stop creating him in our image. Nos sometemos al que revela y dejamos de crearlo a él a nuestra imagen. Is there ever a wrong time for the word of Yahweh? ¿Hay algún tiempo incorrecto para la palabra de Yahweh? Is there ever a wrong time to see what he's saying? ¿Hay algún momento que es equivocado para ver lo que él está diciendo? Is there ever a wrong time to stop going our own way and to just you know, everybody shares their emotions and their opinions and their gardening and how they, you know, these things are nice, but they're not the way to know the unknown Elohim. ¿Hay alguna manera de ir en rumbo equivocado y de entretenernos con nuestras opiniones o nuestros hábitos y no conocer al real Elohim? Jeremías dijo esto. When you seek me, cuando me busquen, you'll find me. Me van a encontrar. When you seek me, cuando me busquen, with all your heart. Con todo su corazón. And he is not far from any of us. Y no está muy lejos de ninguno de nosotros. The kingdom of heaven is the kingdom of Yahweh is within you. El reino de Yahweh está dentro de usted. That's where it starts. Es ahí donde comienza. Not in temples, not in organizations. No en templos. It starts by inviting the kingdom into your heart, the king to live in your heart. No en templos, no en organizaciones. Comienza cuando usted invita al rey a que more en su corazón. When the king lives in your heart, you make it your life's business to hear and discern his voice. You don't have time to hang out on Mars Hill and to hear all these other strange voices. Cuando el rey inicia su morada. Who think you know him, but they don't. Cuando el rey inicia su morada en su corazón, usted ya no tiene tiempo de pasar tiempo en la ladera de Marte, donde usted va a escuchar las voces de los demás. Usted se enfoca en oír la voz de Yahweh. He's not far. Él no está lejos. Look at in verse 27. Ven ahí el verso 27. He's not far from us. Él no está lejos de nosotros. But he's not on Mars Hill. Pero tampoco está en la ladera de Marte. He's not far. No está lejos. But he's not on Mars Hill. Pero no está en la ladera the de Marte. Of heaven, el reino de Yahweh. The kingdom of Yahweh. El reino de Yahweh is within you. Está dentro de usted. It's within you. Está dentro de usted. There's never a bad time to be corrected. Nunca hay un tiempo. There's never a bad time para ser corregido. To turn and go back to truth. Nunca hay un tiempo equivocado para voltear y regresar a la realidad. If you spend more time talking about the word than reading the word, you've got to get back to the Damascus Road and away from Mars Hill. Si usted pasa más tiempo hablando de la palabra en lugar de leer la palabra, entonces usted necesita abandonar la ladera de Marte y acercarse a la ladera de Zion. If we talk more business than we do the word, you've got to get back to the Damascus Road. Tenemos que regresar al camino de Damasco. Si usted pasa más tiempo hablando de negocios que hablando de la palabra, entonces necesita usted regresar al camino de Damasco. If you spend more time planning your life than obeying what he already told you, you need to get back to the Damascus Road and get away from Mars Hill. Si usted pasa más tiempo planeando su vida en lugar de obedecer lo que él ya le instruyó, está usted necesitado de regresar al camino de Damasco y abandonar la ladera de Marte. Verse 28. Verso 28. For in, and I love this, for in him, porque en él we live, vivimos, we move, nos movemos, we have our being, tenemos nuestro ser, as certain also of your own poets have said.
como algunos de sus propios poetas han dicho. We are